What? Thank you.
Tenemos unos anuncios de aquí de mi hermano y yo y mi mamá. Fíjese, fíjese. Queremos decir muchas gracias. Thank you everyone for coming and you know taking some of your time to para que vengan a ver a mi hermano. Estamos muy agradecidos por toda la familia, por todos los amigos que vinieron hoy. Y queremos decir muchas gracias. Eso es lo que quería mi hermano. Quería una fiesta. Él no quería nada triste. Él quería que todos estuvieran felices y que lo recordaran por el gran hombre que era. Él no quería un funeral, no quería nada triste, él quería que tuviéramos sus cenizas aquí en la fiesta. Entonces, si no saben, él está aquí en la mesa con nosotros. Desde el día que lo agarramos, que mi hermano fue a agarrarlo a Houston, sentimos su presencia cuando llegó a la casa. Y ha sido muy difícil para nosotros. Otra vez, todo el apoyo de toda nuestra familia nos ha ayudado mucho. Otra cosa, tenemos aquí un libro donde pueden escribir sus memorias de mi hermano. Si le quieren decir algo, esto va a ser para él. Cuando las niñas estén grandes, ellas van a mirar todas estas cosas de su papá. Y otra cosa, también pueden escribir en estos papelitos aquí sus memorias de que tuvieron con Meño o cosas de él. Otra vez van a ser para las niñas cuando ellas estén grandes. Y sí, yo creo que eso es todo. Muchas gracias otra vez de nosotros, de nuestra familia. Y la música de que estamos usando era la música que a él le gustaba mucho. Era su playlist. Y las fotos todas las tenemos aquí. Mi carnal hizo esta fountain para él. Y toda la semana hemos estado preparándonos para esto. Y muchas gracias por venir. Y a lo mejor vamos a hablar al rato, no sé. Vamos a tener un video o dos videos de mi hermano que él dejó para las niñas cuando ellas estén grandes. Pero vamos a enseñar uno o dos para ellas. Mi hermano le dio cáncer por 5 años. Él era un hombre muy fuerte, nunca lo miramos llorar, nunca lo miramos deprimido, siempre luchando, siempre feliz. No sé, de veras no sé cómo le hizo, pero él siempre estaba feliz, aunque él sabía que un día, ojalá que no, nosotros orábamos que no, pero él estaba listo desde que le dijeron que él tenía cáncer. Y él era mi hermano grande, mi papá. Era como un papá para mí y siempre lo va a ser. Y mi mamá también, ella ha sido muy fuerte. Ella es una mujer muy fuerte con las niñas. Ella cuida a las niñas. Mis tías también, muchas gracias a mis tíos, a toda la familia que está ayudando estos meses, estos años. Y ha sido duro, pero tenemos que luchar. Y muchas gracias a todos otra vez. Muchas gracias por todo. Mi hermano ha dicho muchas cosas que son muy ciertas. Mi hermano fue muy fuerte y nunca se dejó, pero él también no quería la tristeza. La familia era muy importante para él. Y ojalá que todos también piensen lo mismo. El trabajo no es importante, la familia es número uno. Cuando mi hermano estaba malo, yo pensaba que el dinero era importante. Y ahora que ya se me fue, yo miré que mis mejores tiempos no fue en otro lado. Fue en el tiempo que lo cuidé y estuve con él con la familia. Ojalá que todos aprendan de eso, porque yo lo aprendí. No era de que él estaba malo, simplemente que él hizo mucho cuando él estaba malo, que yo miré que, wow, increíblemente yo no miraba cómo lo hacía. Nos dio muchas lecciones,
y nos enseñó mucho con su tiempo que estuvo. Muchas gracias por venir todos. Gracias. Something, you know. And
this one is when you have kids. When two girls have kids. You know, me, I had you when I was, I think, 21, 22. From then on, I just worked, took care of y'all. I put you first. Trust me, everybody knows this. I put both of y'all's lives first. You know, I had to take responsibility and do what I had to do to provide for you, get money, work, come home, take you out, you know, pay my child support, pay for your, you know, child support. So when you have kids, be responsible, teach them right, you know, don't curse them, don't make them say bad words. I didn't ever say bad words to you, and you know, when y'all were little, y'all didn't say bad words, y'all were respectful because I taught you that. Because your father taught you that. So when you have your little girls, boys, or whatever, be responsible. Don't go out and party and leave them with your grandma or with your sisters. No, be responsible. You take care of them. You have them. You take care of them. You know? Ebony is for the future. Ben Ebony. When you were this little Ebony, I was holding you in my hands, telling you. He was telling me, Moco, Moco. There was a mosca. You and Ray Jacob, mate. Say hi, Jacob. Hi. Bye. Thought of you. Jacob. You playing with toys? What? You playing with a lemony toy? Yeah? Yeah. Yeah. Well, they're not here, but you're playing with your toys, huh? Huh? Vacation. Who's that? Ebony and Lani? Yeah. You're playing like this, yeah. Ebony and Lani? Yeah. How old are you, Jacob? 1, 2. Beep beep. Say hi. Say bye. Say bye. Hey, say goodbye, cousin. Grow up to be beautiful and big. Jacob, say hello. Hi. Say hi. Hi, guys. Hi. Oh, what are you doing, man? You with Jacob. Hopefully you remember this, baby boy. But your uncle take care of you. Say hi, Jacob. You gonna grow up? Mm-hmm. You a big boy? Mm-hmm. Yeah? Remember your uncle? Mm-hmm. El dejó un mensaje en su teléfono diciendo que él quería esa canción cuando jugáramos esa canción cuando él muriera. Y en los videos él estaba hablando de las niñas, diciéndoles qué tienen que hacer cuando vayan a la high school, cuando tengan niños, para que no digan que su papá no estaba ahí, o para que no digan que su papá no les dijo qué hacer o cómo hacer las cosas cuando llegaron a esa edad. Gracias a todos por venir. Gracias de parte de mi familia. Y ojalá que todos seamos más juntos después de esto, porque
porque nunca sabes todo lo que te da la vida. Y una cosa que mi hermano me enseñó mucho es que al último del día la familia es lo único que importa. Y por eso me da mucha felicidad que todos estamos aquí juntos, toda la familia. Nos da mucha felicidad a nuestra familia. Pues mi hermano nos ama a todos y yo sé que está aquí con nosotros y ojalá que lo hicimos orgulloso. Y otra vez gracias a todos por venir. Cantar, suerte que damos en mucho.
tequila y esas cosas. See, look at how clear, once you start recording, how clear it comes out. Be a simple. I got it. Yeah.